Traders, muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, cofundador de Speed Up, donde ustedes pueden venir a aplicar, usar una cuenta fondeada con nosotros en vez de su propio dinero en la bolsa. El día de hoy estamos hablando sobre dónde invertir mi dinero en 2020. Es un video que he querido hacer hace mucho tiempo por el hecho de que ya estamos en abril, el mundo básicamente se ha cambiado completamente con la coronavirus. Esto yo creo que no nos ha dado la habilidad de tener una perspectiva un poquito diferente de cómo deberíamos manejar no solo las inversiones, pero también nuestras vidas, ¿cierto? Yo creo que nunca jamás hubiéramos pensado que hubieran cerrado completamente las economías del mundo. Y eso realmente ha afectado bastantes personas. Entonces, si tienes un negocio, un empleo o inversiones, esas son algunas de las cosas que yo estoy haciendo. Algunas de las cosas que yo veo. He subido algunos videos de lo que yo pienso que va a pasar económicamente. Si ustedes me han seguido por un tiempo, ustedes saben que he predicho la caída del Bitcoin justamente antes que pasó, cuando todos los analistas estaban diciendo que iba a subir a 50.000 y 100.000. También predecí el ataque del buque el barco de petróleo. También hablé de la crisis financiera que íbamos a tener ahorita en 2019-2020. Entonces, con lo que yo veo que va a venir, esto es lo que yo estoy haciendo y lo que yo pienso que deberían hacer, ¿de acuerdo? No se olviden de compartir el video con algunos amigos, de pronto les puede dar algunas ideas. También no se olviden de suscribirse acá en el canal para poder asegurar que siguen siguiendo los videos, que a mí me encanta ayudarte a ti a entender este mundo financiero, que ya tengo casi 20 años en este mundo. Y también no se olviden de suscribirse acá en el canal, y si tienen preguntas, póngalo con el numeral Ask Marcelo. Con mucho gusto voy a hacer los videos respondiendo a las preguntas de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, para una de las cosas que yo he visto en ustedes en Latinoamérica, los países latinos, España está un poquito más avanzado, pero todavía no están tan avanzados como Estados Unidos en términos del conocimiento del mundo financiero. Sí, Estados Unidos siendo el centro financiero en el mundo, los de Estados Unidos básicamente crearon muchos de los servicios y los productos financieros que nosotros usamos. Hay muchas personas de allá que usan ese medio. Una de las cosas que deben saber a través de los países que son más avanzados, ¿cierto? No sé cómo lo están diciendo, primer mundo, tercer mundo, los países más desarrollados tienen más riqueza en la bolsa. ¿De acuerdo? Entonces, para mí el tema de invertir es muy importante. En cambio, los países que están menos desarrollados tienen más riqueza en cosas como propiedad raíz y no tanto la bolsa de valores. Pero en mi opinión, nada ha dado la riqueza que ha dado la bolsa, y por eso quiero hablar un poquito sobre este tema. La primera cosa para mí, en términos de lo que acaba de decir en el conocimiento, es realmente que ustedes inviertan en aprender. ¿De acuerdo? No importa, consiguen un mentor o un libro o videos en YouTube, pero tienen que aprender del tema, porque es muy importante que ustedes tienen la capacidad de aprender y entender lo que está pasando en el tema de la bolsa de valores y el trading y todo este mundo financiero. En vez de meterse así al aire, yo sé que todo el mundo piensa que va a comprar un cursito de un fin de semana y el lunes van a ser un millonarios repapi master traders. Pero no es así, porque si era así de fácil, todo el mundo sería un trader profesional, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco va a ser tan fácil que van a ver unos videos en YouTube y arrancar así facturando dinero tampoco. Entonces, les recomiendo que realmente inviertan en conocimiento. Yo sé que es un poquito como, no sé cómo se dice en español, es como redundant, es la palabra en inglés. No la puedo pensar en español, pero es muy importante que ustedes aprendan. Entonces, la manera que lo quieren hacer es la primera cosa, porque nunca deberían meterse en un lugar, nunca deberían hacer algo que no entienden o no conocen, porque esa es la forma más fácil de perder dinero en este mundo de la bolsa. Y ustedes saben que, además que todo el mundo dice que pueden ganar dinero, mucha gente
pierde dinero, especialmente al principio, ¿de acuerdo? Ahora, en términos de exactamente dónde poner tu dinero, para mí el trading es una cosa espectacular porque pueden generar ingresos, y muchos de ustedes en países latinoamericanos, incluso los de España, no tienen que ganar mucho dinero para poder vivir bien. Especialmente ahora que el dólar está tan fuerte, en ahorita el peso colombiano, por ejemplo, está en 4,000, un nivel histórico. También el peso mexicano, obviamente el peso argentino está jodido, el bolívar venezolano también, ¿cierto? Entonces, ustedes que en Latinoamérica, que no tienen tantos gastos, es muy bueno para poder hacer eso. Yo les recomiendo todavía futuros y acciones si quieren empezar con el tema del trading. No les recomiendo otros mercados como Forex o opciones binarias, porque lastimosamente hay mucha manipulación en esos mercados y no están tan regulados como los otros mercados. Todos los mercados están manipulados, incluyendo futuros y acciones, pero como futuros y acciones tienen una bolsa principal, una bolsa donde si tengo que comprar Apple, voy a la acción de Estados Unidos, la bolsa. Si quiero comprar un futuro, voy a la bolsa de Estados Unidos. En cambio, Forex es por todos lados, no tiene una regulación central. De lo que yo veo viniendo en términos económicos, en términos de lo que va a pasar con el mundo, el fin del imperio de Estados Unidos. Hice un video hablando de la próxima predicción que yo creo que va a ser la caída del dólar en 2026, más o menos un año más, un año menos. Deberíamos invertir en cosas a donde tienen más seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros miramos clásicamente a dónde las personas han invertido su dinero para poder ahorrar y para poder invertir y ahorrar patrimonio, es realmente metales preciosos, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos la gráfica de metales preciosos, realmente los precios ahora justamente están subiendo. Yo he hablado de estas inversiones desde 2015, porque el momento de comprar no es el momento de la crisis o el caos que tenemos en este momento, ¿de acuerdo? Como con la coronavirus, que todavía vamos a tener más de estas situaciones, pero tenemos que tener en cuenta que las personas pensando que la propiedad raíz en Estados Unidos o el dólar es algo seguro, realmente no lo es en estos momentos. Entonces, tenemos que buscar, también tienen que pensar en el plazo de tiempo, es como se dice en español, de cómo quieren invertir. Entonces, invierta en conocimiento, ¿de acuerdo? Esa es la cosa más importante del mundo, porque no importa quién dice qué, no me escuchan a mí, vayan y estúdielo, entiéndelo y haga la mejor cosa para ti, ¿de acuerdo? Segundo, obviamente el trading es espectacular porque pueden generar ingresos y diariamente, vamos a decir, dependiendo en el mercado de opera, en el sistema que usan. Obviamente a veces van a perder, otras veces van a ganar, pero deberían mantenerse positivos cuando ustedes lo hacen correctamente. Si están perdiendo todos los días o están quebrando cuentas, están haciendo algo que no deberían, ¿de acuerdo? Y al final, yo creo que algo más largo plazo, o sea, estamos hablando de meses, años o más, es algo que va a tener la capacidad de subir mucho más de lo normal. Y obviamente con el término de capital, yo sé que muchos de ustedes en Latinoamérica no tienen $1,000 o 5,000 o 10,000 o $20,000 para poder invertir. Entonces, a mí me gusta mucho, y he hablado esto mucho con ustedes, que es el tema de las mineras de plata. Entonces, para mí es muy bueno tener la seguridad de invertir en algo que la gente tiene la capacidad de tener cobertura de lo que va a pasar con el mundo. Porque si tenemos más problemas económicos, que yo pienso que vamos a tener, las personas van a regresar a lo que ellos piensan que es seguro. Y cuando la gente empieza a regresar a lo que ellos piensan que es seguro, la demanda sube, la oferta baja y el precio se dispara. Y esa es la razón que me gusta mucho la plata. La plata sí es un metal precioso, es un metal que no existe en abundancia en el mundo. Tampoco es un metal que no hay una mina de plata, por ejemplo, ¿cierto? La plata es un material que sale de otros materiales como el oro o el platino o cosas así, ¿de acuerdo? Entonces, la oferta de la plata no está muy
creciendo muy, muy grande en estos momentos. Y en estos momentos, como la plata está muy cerca del precio de minarlo, estamos en una situación a donde si baja más y se cierran minas, después va a tener más presión hacia arriba en el tema de estas acciones. Yo, y para que ustedes sepan, esto es para solo educación, estoy hablando de esto a nivel para que ustedes puedan aprender. No les estoy sugiriendo que hagan algo, que yo no opero el dinero a las personas, pero es solo para maneras de educación, que esto es lo que yo precisamente estoy haciendo con mi capital y patrimonio para poder invertir bien. Entonces, lo a mí me gustan las mineras es porque son muy baratas en este momento. Tienes que tener mucho cuidado por el hecho de que puede ser una minera que no tiene cosas fijas o una minera que la acaban de abrir. Entonces tienen que hacer muy buenos estudios en las compañías. Pero para mí la plata realmente es algo que es muy bueno al corto plazo y también el largo plazo por lo que está pasando. Tanto ahora con la coronavirus, pero también lo que va a pasar en el futuro. Y creo que si ustedes realmente invierten en el conocimiento para poder asegurar que ustedes aprenden cómo leer el mercado correctamente, después y con el trading, por ejemplo, que invirtiendo a largo plazo es solo trading a largo plazo, ¿de acuerdo? Van a tener la capacidad de no tener que preocuparse cuando algo así pasa otra vez, si pasa otra vez. Incluso no necesitan empleados, como les comenté, no necesitan trabajadores, no necesitan vender nada, y si algo así pasa otra vez, que hay una posibilidad, vamos a decir que pasa, de acuerdo, en la pandemia de la gripa fuerte de España de 1918, pasó 2 o 3 años que podría pasar aquí otra vez, van a tener la capacidad de todavía generar ingresos. Entonces, para mí, todavía estoy pensando que la inversión de los metales preciosos, las mineras de plata, que son las compañías que, las acciones de las compañías que minan el metal, tienen la capacidad de subir demasiado por el hecho de que la plata es uno de los metales que tiene uso industrial. Vamos a decir, va en el computador, va en el celular que ustedes usan, va en muchas cosas y no hay suficiente plata. Justamente ahora cuando pasó esta crisis, ¿de acuerdo? Bajó hasta $12 y ahora ya se recuperó a 15, que está arriba del precio de la minera. Entonces hay un suelo, vamos a decir, del precio de la minería que te puede proteger también. Ahora, dependiendo cuando ustedes están viendo este video, yo no puedo decir de dónde va a subir, dónde va a bajar, porque depende mucho en la situación económica, socioeconómica, también geopolítica en el mundo, el tema de la manipulación de los metales, lo que está pasando con China, que es el minador más grande de oro en el mundo, pero creo que realmente para mí eso es una de las mejores inversiones en el mundo, especialmente si ustedes invierten en el conocimiento. Tienen que aprender bien antes de invertir en cualquier cosa. No piensan que van a ver un video en YouTube o un chat en Telegram o un curso de un fin de semana y pensar que lo van a facturar de un día al otro. Porque acuérdate, las personas que están operando en la bolsa de valores, las personas que invierten en el mundo financiero, son la gente que hace mucha plata. O sea, George Soros, Warren Buffett, personas que tienen infinito cantidad de capital y tienen mucho más conocimiento que nosotros. Entonces, tienen que asegurar que hagan eso, porque la última cosa que yo quiero ver es que tú pierdes dinero. Yo he tenido mucha experiencia en este mundo financiero, ya casi 20 años. He visto traders quebrar cuentas, tener el peor situación de la vida. He tenido personas tener la mejor situación de la vida y quiero que ustedes realmente sigan bien. Y es parte de la razón que yo empecé este proyecto en Latinoamérica hace más o menos 6 o 7 años y traer las gráficas TICs a ustedes y todos. Entonces, eso para mí es el mejor lugar a donde pueden invertir el dinero en 2020. Yo creo que en este video hablé de varias cosas que ustedes deberían pensar, no solo invertir y facturar dinero, ¿de acuerdo? Porque a veces hay cosas que son más importantes que el dinero, además que obviamente todos quieren el dinero, pero invierten en el conocimiento, que sea con el tiempo o con dinero, como ustedes lo quieren hacer. Si quieren operar o aprender de nosotros, tenemos una mega oferta en este momento. Pueden ver toda la información en daytradingacademy.co/VIP. Ahí les manda el link y mandar toda la información. Pueden mandar las preguntas a soporte@dtatrading.co.
pero invierten en el conocimiento. Esa es la cosa más importante para ustedes que son más nuevos, son más rookies en este mundo financiero. Después, obviamente, les recomiendo el tema del trading, cómo invertir a corto plazo, generar ingresos para que puedan vivir bien. Y eso es para mí lo largo plazo. Si ustedes están buscando unas oportunidades de guardar el patrimonio, no les recomiendo la propiedad raíz en este momento, por lo que está pasando más que todo en Estados Unidos, porque todo ya es básicamente una burbuja. Pero realmente para mí lo de la plata y las mineras de plata realmente sería lo mejor. Hice un video de cómo estoy operando en este momento. Si quieren buscar algo como aguantando una pérdida, Day Trading Academy. Y ahí te sale un video de cómo estoy operando en este momento, que es un análisis más profundo en el tema de la plata para que lo puedan ver mejor. ¿De acuerdo? Entonces avísame si tienen preguntas. No se olviden numeral Ask Marcelo para todas las preguntas. No se olviden de suscribirse acá en el canal. Y nos vemos en la próxima.